La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da usted la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página de Facebook Editorial UAA. Los invitamos a que consulten el programa en nuestra página editorial.uaa.mx. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para realizar el lanzamiento del portal de libros UAA. Contamos con la presencia de Alejandra Casas, Guillermo Chávez y Marta Esparza. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos antes de cederles el uso de la palabra. Marta Esparza Ramírez es licenciada en Educación y maestra en Educación y Edición. Ocupa la jefatura del Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se ha desempeñado en el ámbito de la edición como miembro del Comité Editorial de Revistas Académicas de la UA y de otras universidades, de la Comisión Editorial de la misma institución desde el 2006. Desde el 2009 es miembro activo de la Red Al Texto, de Editoriales Universitarias y Académicas de México, de la cual fue coordinadora nacional de febrero de 2017 a febrero de 2021. Desde marzo de este mismo año forma parte de la Junta del Consejo de la CANIEM. Alejandra Casas Niño de Rivera es Publishing Service and Support Specialist en PKP. Es licenciada en Comunicación e Información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estudiante del Master of Publishing en Simon Fraser University. Desde 2017 ha colaborado en diferentes proyectos de implementación de estrategias en acceso abierto y distribución de publicaciones académicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEI, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y la Red Nacional Al Texto, Asociación de Universidades de Editoriales Universitarias y Académicas de México. Guillermo Chávez Sánchez es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de maestría en sistemas por la Facultad de Ingeniería de esa misma casa de estudios. Actualmente es el subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. También se desempeña como secretario técnico del Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas, coordinador general de la Red de Directores y Editores de Revistas Académicas y Arbitradas. Es miembro del Sistema Regional de Información de Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Latinas. Adelante. Hola, pues buenos días. Me da mucho gusto estar compartiendo con amigos, con colegas, colaboradores. Mucho gusto estar con Casitas, con Alejandra Casas, que fue durante bastante tiempo en los últimos años colaboradora de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, y me da muchísimo gusto verla ya proyectada participando como representante de PKP. Muchas gracias a Guillermo Chávez de la UNAM, de quien la Autónoma de Aguascalientes y de manera personal hemos recibido la colaboración, el apoyo y la generosidad al compartir y al acompañarnos en esta evolución de nuestro catálogo editorial en la Autónoma de Aguascalientes y de la la migración de las revistas, sobre todo de las revistas, a formato digital. Muchas gracias, Guillermo, por darnos estos minutos para acompañarnos. Y qué puedo decir de Gubisha, que ha sido una excelente colaboradora de este departamento editorial. Ella, como egresada de la maestría de la UAM, pues con la experiencia de participar en la edición digital, y ella es la responsable de que en la Autónoma de Aguascalientes tengamos ya conformada la red de revistas universitarias. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo en este evento, ¿no? Que es la, la,
La vigésima tercera feria del libro de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, y dado la pandemia que estamos sufriendo, pues nuevamente lo vamos a llevar en formato digital. Las actividades que hemos programado están, pues bueno, giran en torno a los contenidos en acceso abierto, al uso de plataformas digitales, y están implícitos en todas estas actividades las buenas prácticas en la comunicación de contenidos en acceso abierto, y pues de eso vamos a platicar un poquito el día de hoy. Puesto que, para ponernos en contexto, debo platicar que la Autónoma de Aguascalientes, siendo una universidad joven, nacimos en 1973, pues obviamente su departamento editorial también es un departamento joven. En los primeros años, yo creo que como todas las universidades, hubo la necesidad de comunicar los contenidos y los libros que la misma comunidad iba necesitando y generados por sus investigadores, y obviamente se fue creando la necesidad de tener un área responsable de esas publicaciones. Y en aquel entonces, en los primeros años de la universidad, había el equipo suficiente para sacar publicaciones impresas. Estamos hablando de una imprenta, pero en aquellos años se le llamó el departamento editorial, que no lo era tal. O sea, sí hacíamos de todo, y lo digo hacíamos porque yo empecé mi vida laboral en la universidad en aquel departamento. Pero ahí hacíamos de todo. Nos llegaban los textos, capturábamos, de alguna manera formábamos a la antigua. No voy a hablar de esos formatos antiguos, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera los conoce. Voy a tener que parar porque me estoy trabando. Pero sí, los maestros tenían esa necesidad de publicar, y caían todos esos trabajos en el departamento editorial, que, vuelvo a repetir, era una imprenta. Cuando se empezó a normar a nivel nacional las publicaciones, y sobre todo las universitarias, con el trámite de ISBN, el departamento editorial de aquel entonces era quien gestionaba esos números, y pues se daban indistintamente a quien los solicitara, sin llevar control. Y fue hasta 1997 cuando surge el departamento editorial como tal, cuando se crea la Dirección General de Vinculación, de Difusión, perdón. En ese entonces era nada más Dirección General de Difusión, y hasta recientemente se llamó Dirección General de Difusión y Vinculación. Entonces, en esa dirección ya se crea el departamento editorial, y lo que antes se llamaba departamento editorial, que era el taller, se pasó a llamar procesos gráficos. Y paradójicamente, ese departamento de procesos gráficos forma parte ya actualmente del departamento editorial. Ya estamos unidos, pues, al departamento editorial, y ya tiene su imprenta, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla para platicarles cómo, de manera así muy general, como en los primeros años, y supongo que esto pasa en todas las universidades. Me dicen si se está viendo, por favor. Las primeras publicaciones, obviamente, creo también que como en todas las universidades, es el área de ciencias sociales la que tiene mayor producción, pues son las ideas, su material de trabajo. Y entonces teníamos publicaciones, sobre todo de educación. Y lo que quiero mostrarles con esto es que, pues, los maestros o los autores querían sus libros, pues de alguna manera sí, con una visión y un corte, digamos, como austero, como institucional, pero lo cierto era que también cada quien quería ver sus libros publicados con una portada o con una imagen, con un tamaño a gusto personal. Estas prácticas pues se fueron llevando a lo largo de años, como les comento, hasta 1997, en que fue creado el departamento editorial. Y aquí vemos, pues, en nuestro catálogo, los libros más antiguos, pues que tenían, digamos, que una disparidad en cuanto a imagen, en cuanto a diseño. Y esto fue, de alguna manera, evolucionando. Surgió, por ejemplo, aquí los primeros libros de tesis del doctorado interinstitucional en educación,
pues que tenían ya un formato medio establecido y que duró como tal mientras duró este doctorado y esas publicaciones. Había ya ahí una idea en 1997, al crearse el departamento editorial, ya una idea de conformar un catálogo. Ahora sabemos que la conformación de un catálogo es importante para una institución, para cualquier editorial, pues para, digamos, establecer su línea editorial, qué temáticas va a abordar y también su imagen para posicionarse, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, que son ya los últimos dos décadas, digamos, se fue conformando este catálogo con estas portadas, por ejemplo, que, vuelvo a repetir, pues estaban a gusto de los autores. En 2003, cuando yo me incorporé al departamento editorial, me di cuenta que quien estaba al frente de la jefatura, pues sí tenía esa intención de ir ya normando estas directrices, y por ahí aparecen ya algunas imágenes que forman, digamos, colecciones o series en específico. En 2006 comenzamos a crear los lineamientos de producción editorial y ahí, por supuesto, se empezaron a conformar las colecciones. Y en esos años se producían alrededor de 25 o 30 libros anuales. En este momento estamos produciendo 50 libros impresos, su versión digital, y estamos hablando de un total de 108 publicaciones anuales, ¿no? Poco a poco fuimos conformando lo que son las colecciones o series, y de alguna manera se fueron normando las publicaciones. A la actualidad tenemos ya cerca de 700 títulos, digamos que es un número considerable para una universidad pequeña como la nuestra, en comparación con otras universidades. Vamos viendo, por ejemplo, que en los centros, aquí tenemos, déjenme les muestro, aquí tenemos ejemplos. Este que estoy señalando son publicaciones de tesis producto de doctorados. Voy a bajar un poquito para... Estos libros que están viendo son de los más antiguos, y vemos aquí la diversidad de imágenes. Pero ya en los últimos años comenzaron a salir las series o las colecciones. Entonces, por ejemplo, estos libros amarillos, aquí tenemos estos, ya son recientes, son de la colección de investigación para las ciencias sociales. Y me voy a ir al Centro de Ciencias del Diseño de la Construcción, por ejemplo. Ya no se está moviendo. Ya no. Ahí se ve. Sí, se ve. Ahí se ve. Bueno, ahí tenemos... Pero ya no se está moviendo, ¿no? Yo sí veo que tiene movimiento la página. Yo ¿sí? también. Sí, ah, creo que eres tú. Entonces fui yo. Lo bueno es que esto se edita, por eso me atreví a hablar. Ajá, voy a aprovechar la pausa. Sí. Ya que mostraste el catálogo, vas a tener también que hacer como una vista del portal, porque ese es el que estamos... El exacto. Portal de libros es el que estamos presentando. Sí, ¿de cuál? ¿Del OMP? Bueno, vamos a seguir, pues. Y entonces, estas colecciones las fuimos conformando, obviamente, llegó el momento de tener estos libros no solo en formato físico, sino que hubo necesidad de tener alojamiento en nuestra página de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una ventana del departamento editorial para tener y difundir, comunicar las publicaciones que estábamos produciendo al interior. Entonces, estamos hablando del sitio editorial.oa.mx, en donde se está, digamos que, mostrando al público toda la información acerca del departamento editorial. Sin embargo, volviendo a retomar el trabajo y la colaboración que gracias a Gubicha hicimos con respecto a las revistas,
de tener una red de revistas ya universitaria en donde estuviéramos compartiendo tanto buenas prácticas como directrices y lineamientos, todo bien normado mediante aprobación de la Comisión Ejecutiva Universitaria, pues hubo necesidad también de pensar en el caso de las monografías, de tener también un espacio especial, y en ese caso es el libros.ua.mx. ¿De qué estamos hablando? En el caso de las revistas, migramos al uso del OJS, de la plataforma digital para la gestión de los contenidos de la revista, y ahora estamos hablando del OMP, el caso para los libros y las monografías. Entonces, me da muchísimo gusto que en esta 23ª Feria del Libro estar compartiendo con todo el público que estamos estrenando precisamente esta plataforma de libros UAA, en donde, si bien esta página de editorial.ua.mx está mostrándose toda la información del departamento y también todo el catálogo histórico, en el OMP o Libros UAA vamos a tener todas las monografías también de una manera ya normada y con muchas ventajas que a continuación vamos a compartir en el caso de Alejandra Casas, que nos va a compartir las ventajas de tener estas publicaciones en el OMP. No puedo decir que es algo novedoso porque ya en México se tienen haciendo estos ejercicios y estas prácticas por otras universidades desde años atrás. La verdad es que los editores universitarios pues siempre vamos un poco atrasito, pero siempre vamos también preocupados poniéndonos al día, ¿no, Casitas? Adelante, Alejandra. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues yo por supuesto que quiero comenzar agradeciendo al equipo del Departamento Editorial, a la maestra Marta Esparza, a Guisha por la invitación y pues porque me toca participar otra vez de una feria del libro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aunque bueno, ahora me toca de esta parte de la mesa. Pero bueno, por supuesto, felicitar a todo el trabajo del departamento porque la migración o la implementación de esta plataforma y de este portal de libros ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo que, pues como en todas las universidades en México y en Latinoamérica, pues nos ha costado pues mucho tiempo, pero pues hoy se logra. Y para que la gente que nos está viendo en este momento pueda entender un poco pues de qué van estas plataformas, a qué nos referimos, cuáles son las ventajas de utilizarlas, yo voy a compartir una presentación sobre pues qué es OMP. Bueno, OMP es pues una solución abierta para la publicación universitaria y es desarrollada igual que el Open Journal Systems, OJS, por el Public Knowledge Project o con PKP. El propósito del software de PKP es, en primer lugar, reducir el costo como una barrera para crear y consumir conocimiento, aumentar la accesibilidad del contenido de acceso abierto y ampliar la diversidad de voces y perspectivas que se escuchan en las conversaciones académicas a nivel global. Esto se hace a través del desarrollo de software para publicaciones académicas, como ya habíamos comentado, el Open Journal Systems para revistas, Open Monograph Press para monografías o libros académicos, y Open Preprint Systems para la publicación y producción de preprints. Open Monograph Press es un software libre y abierto, lo que significa que puede descargarse, utilizarse y modificarse sin ningún costo o limitación, y se utiliza para gestionar y publicar libros académicos en línea. Este se utiliza para manejar todo el proceso editorial, desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación y distribución, incluyendo pues todos los pasos de en medio, como ya los había comentado un poco la maestra Marta. OMP también puede funcionar como un sitio web que tiene capacidad para exhibir, distribuir e incluso vender los libros académicos. Como ejemplo, bueno, hay algunas universidades alrededor del mundo que utilizan OMP para dar difusión a la investigación que se realiza dentro de las universidades a través de esta plataforma de sus editoriales académicas. También hay organizaciones no gubernamentales a través del mundo que utilizan OMP como
un catálogo para desplegar sus publicaciones gratuitas en acceso abierto. Pero también hay organizaciones e instituciones que lo utilizan para vender libros, puesto que pues OMP se integra también con otras plataformas para que se pueda dar difusión y distribución en diferentes niveles de los libros, ¿no? Como pueden ver, estos últimos tres ejemplos pues son personalizables a la identidad y a los lineamientos de las instituciones, que, bueno, justamente como comentaba la maestra Marta, pues es un trabajo pues que realiza cada editorial y que pues al final tiene que reflejarse en sus catálogos y en sus publicaciones. OMP permite manejar, como pasa mucho en los libros académicos, libros o volúmenes que tienen autores diferentes para cada capítulo. Es una plataforma en la que se involucran a todos los actores de la producción de libros académicos o monografías, como los autores, los editores, diseñadores, correctores y todo el equipo. También permite llevar el contenido en diferentes rondas de revisión. Esto es un proceso de revisión por pares en el que se evalúa, ¿no?, la calidad de las investigaciones, los resultados, la pertinencia, etcétera. Utiliza los estándares internacionales como Onyx para los metadatos, y esto es importante porque, bueno, en términos de visibilidad de las publicaciones, pues estamos hablando de datos estandarizados que tienen pues mayor visibilidad, por ejemplo, en los motores de búsqueda y bueno, en la industria, ¿no? También puede utilizarse para crear bibliotecas de envíos, donde se pueden alojar archivos importantes como los contratos, cesiones de derechos, permisos y pues anexos, etcétera. Y permite publicar en diferentes formatos, como pues algunos que ya conocemos, como PDF, HTML, EPUB, XML, y pueden estar en acceso abierto o de venta gestionando los pagos dentro de la plataforma. Entonces, bueno, en resumen, para que comprendamos por qué es importante, bueno, ya nos comentaba la maestra Marta que antes, pues cada instancia de las universidades publicaba de una forma diferente, a lo mejor no había tanto control. Entonces, una de las grandes ventajas de utilizar una plataforma como Open Monograph Press, pues es justo tener todo el proceso estandarizado con lineamientos, también homologado a la identidad y a las necesidades de la institución en una sola plataforma. Y sobre todo, pues que esta puede ser accesible, o todo el contenido puede ser accesible a la comunidad. Los beneficios para las universidades y los usuarios de OMP es que, bueno, ya lo habíamos comentado, software libre, cuenta con documentación, capacitación y soporte gratuito a través de diferentes áreas de PKP como PKP School y el foro de la comunidad, donde participan pues usuarios de todo el mundo, ¿no?, en esta conversación sobre el desarrollo de la plataforma. Le da oportunidades a las universidades, a las editoriales y pues a los usuarios de ser parte activa de la comunidad, porque pues la organización se compone de diferentes comités y grupos de trabajo. También la organización está basada administrativamente en la Simon Fraser University en Canadá, pero su base de investigación está en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y pues el desarrollo de este software, todas las mejoras y las innovaciones se hacen basadas en los últimos resultados de estas investigaciones, ¿no? Entonces, es una plataforma que siempre está pues al corriente, ¿no?, en las tendencias de esta industria tan cambiante. Y pues obviamente que PKP comparte los valores de las universidades al ser basado en una universidad y con esta intención de hacer difusión del conocimiento y de la ciencia. Entonces, bueno, en OMP se utiliza en 46 países alrededor del mundo, ha sido traducido a más de 40 idiomas, y en este momento, bueno, al último reporte de agosto,
tenemos localizadas alrededor de 414 instalaciones en el mundo. Esto, si lo comparamos con otras plataformas como OJS, pues es una plataforma, digamos, poco utilizada. De OJS se han localizado alrededor de 27.000 instalaciones en el mundo. Pero pues es importante destacar que México está en el número 3 de los países que utilizan OMP. Sin embargo, bueno, pues dentro de México solamente hay alrededor de 5 editoriales universitarias que utilizan OMP. Y entonces, bueno, esto evidentemente pues destaca la importancia de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes se haya convertido en una más de estas universidades que utilizan estas plataformas para dar, pues para publicar sus libros en acceso abierto, ¿no? Como pueden ver en el mapa, a mí sí me gustaría destacar la presencia de Latinoamérica en el mapa. En los años recientes, Latinoamérica ha presentado una actitud diferente hacia la difusión de la ciencia y hacia la ciencia abierta, el conocimiento abierto, y pues esto obviamente refleja pues situaciones económicas, políticas y sociales de nuestra región, pero es importante porque también le está dando voz a los investigadores de nuestra región en las conversaciones globales. Y esto pues se puede hacer o es posible en gran medida gracias a pues las iniciativas de las universidades como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que están implementando procesos de acceso abierto y plataformas de acceso abierto. Y bueno, les dejo aquí una lista de recursos disponibles para quien quiera pues entrar a revisarlos. Y pues muchas gracias. Y ahora voy a compartirles rápidamente vamos a brincar hacia el portal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes porque es muy importante que todos lo veamos. El portal de OMP que hoy nos reúne, que es el portal de libros.ua.mx. Y bueno, como pueden ver, aquí podremos acceder a las publicaciones en acceso abierto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues con todas las características que habíamos comentado, ¿no? Diferentes formatos, diferentes metadatos estandarizados que pueden compartirse además fácilmente en las páginas, en redes sociales, etcétera, para darle mayor difusión a pues la investigación que se realiza en esta universidad y en otras de México, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias y felicidades, antes, maestra. Antes de que te salgas de esta página, Casas, Alejandra Casas, pues vea también la diferencia, ¿no? Entre el portal de Libros UA y el portal que ahora funciona como catálogo histórico, pues que hay mayor limpieza, sistematicidad, y pues que también destacar que estamos empezando con los libros de acceso abierto. Las editoriales universitarias nos caracterizamos mucho por eso del acceso abierto, es decir, de poner de manera gratuita los contenidos de nuestras publicaciones para acceso de todo el público, porque es una misión de la universidad compartir lo que se genera pues, dentro de nuestros muros, ¿no? Listo, pues ahí tenemos. Muchas gracias, Alejandra Casas, nuestra colaboradora estrella que ahora está representando a PKP y que por supuesto nos está ayudando muchísimo en esta conformación de nuestro portal de libros. Gubisha. Listo, pues entonces escuchamos a Guillermo Chávez como parte del apoyo que ha recibido la universidad en este camino de construcción de su portal de libros como institución capacitadora y también nos interesaría conocer cómo se están gestionando esta plataforma desde la misma UNAM. Adelante, Guillermo. Gracias, Gubisha. Gracias, Marta, por haberme invitado a este importante lanzamiento de esta plataforma
del OMP con la que ustedes, y la voy a poner de nuevo en pantalla, aunque ya Alejandra la puso, porque pues realmente, pues ese es el motivo, como ya se dijo, que nos reúne el día de hoy, y si no se le da difusión a lo que se hace, pues entonces no se va a poder consultar mucho. Así que desde ahora hay que darle mucha difusión a este portal, a este importante logro que ha tenido la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quien sí, efectivamente, pues me da mucho gusto saber que nuestra colaboración desde la Universidad Nacional Autónoma de México pues ha rendido frutos, aunque sea en la menor medida de lo posible, pero ha rendido frutos para que ustedes puedan tener este portal de libros, ¿no? De la Universidad Autónoma de Aguascalientes en línea. Estaba haciendo memoria ahorita cuando fue la vez que nos pidieron que fuéramos de acá de la Ciudad de México hacia Aguascalientes. No fue hace mucho tiempo, no fue este hace taller. Mucho tiempo, Guillermo. Fue hace 2 años. Algo así. Fue hace 2 años cuando... No, yo voy a hacer una corrección. Fue en el 2017, la primera capacitación que recibimos de la UNAM fue para justamente PKP o JS. Ya sí, pero yo me refería específicamente... Sí. Yo me refería específicamente al taller del OMP que fuimos a dar, que ese sí fue en mayo del 2019. Exacto. Y sí, efectivamente iba a hacer referencia también hacia la capacitación que les hemos compartido desde el 2017 con respecto a el uso y el aprovechamiento de las plataformas que ofrece el Public Knowledge Project, que ya fueron todas las que presentó Alejandra. Y que sí, efectivamente, si bien parece, ahorita en el momento parece que el uso del OJS ya es como lo más transparente, como que ya cualquier equipo editorial que lleva y publica una revista, pues se anima rápidamente a instalar el OJS y a empezar a utilizarlo. Pues bueno, debo de reconocer que al menos aquí en la universidad, y yo creo que en varias universidades que han ido siguiéndonos en los pasos hacia el uso del OJS, pues tardamos 10 años en que pudiéramos realmente consolidar el uso de una plataforma de gestión editorial para las revistas que permite un montón de posibilidades para tener una mayor comunicación con otros sistemas de información, que permite llevar a cabo la gestión editorial, que integra estándares y protocolos de interoperabilidad que van a permitir tener una mayor visibilidad a todos los contenidos, las revistas, los artículos, los metadatos y todo lo que se publique y se maneje a través de estas plataformas, que integre otras tecnologías, que sea capaz o facilite la integración de otras tecnologías y otros estándares como el DOI, como el uso del esquema Dublin Core, como el protocolo OIPMH, que facilite también la conexión con ciertos otros sistemas o aplicaciones, plugins que nos permita generar métricas, me estoy refiriendo particularmente a Dimension, Lumex, y que tiene todas estas características y ventajas el OJS, el Open Journal System, y que ahorita parece que ya es como muy transparente su uso, pues pasaron 10 años desde que nosotros acá en la Universidad Nacional Autónoma de México instalamos nuestro primer OJS, fue por ahí del 2009, y cuando lo liberamos fue en el 2010. Y bueno, ese mismo proceso parece que se está repitiendo con el OMP. Tal como ha pasado con las revistas que han ido avanzando más rápidamente en la adopción de las políticas de acceso abierto, en la publicación en línea, en el uso de las plataformas y aprovechamiento de las tecnologías, han ido avanzando más rápidamente, me refiero, en comparación con los equipos editoriales que solamente producen libros y que sí efectivamente venían con una tradición más hacia la distribución impresa, como pasó con las revistas anteriormente. Pero que ahora se han despegado y que han vuelto a ver las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que permiten lo mismas
interoperabilidad, la misma incorporación de tecnologías, la misma gestión editorial en la plataforma, y en este caso muy en particular, que permite incluso o puede llegar a permitir también la comercialización misma a través de esta plataforma. Desde luego que se requieren ajustes tecnológicos, aplicaciones ahí de código, se requiere por ahí el apoyo de los expertos técnicos que puedan ayudar a lograr algunas de estas cosas que estamos mencionando. Pero, pues bueno, realmente yo creo que tiene unos 4 años que las universidades, que las unidades editoras de las universidades que está publicando libros, pues entonces ya se han interesado por el uso de estas plataformas. Y ha sido entonces el OMP, gracias al PKP, que ha desarrollado y que se ha preocupado por ofrecer este tipo de plataformas en beneficio de, principalmente de las universidades, porque somos las universidades, no solo de México y América Latina, son las universidades del mundo las que utilizan este tipo de plataformas para tener una mayor, para facilitar mayormente la comunicación de los contenidos académicos, de la producción científica, de la comunicación de la ciencia que se genera en nuestras universidades. Han sido nuestras universidades quienes han sido las mayores beneficiadas en el uso de las plataformas que está ofreciendo el Public Knowledge Project ya desde hace... Yo hice la referencia de que en la UNAM instalamos el OJS hace 10 años, pero el OJS ya lleva casi 20 años que se está desarrollando, ¿no? Fue hasta entonces, en esos 10 años, en 2010, cuando empezamos a utilizar más fuertemente en México y en América Latina, pero bueno, hacia allá va también el OMP. Eso no hay duda. No hay duda en que cada una de nuestras unidades editoras, de nuestros equipos editoriales, en nuestras universidades, empiecen a utilizar, así como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el OMP para tener una mayor visibilidad y una mayor conectividad con otros sistemas de información, con otras bases de datos, y desde luego que integre una mayor indexación a través de los principales motores de búsqueda. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues que realmente el acceso abierto tenga una mayor potencialización a nivel mundial, porque pues esto es lo que permiten este tipo de herramientas. Efectivamente, nosotros pues hemos acompañado, y nuevamente lo vuelvo a decir, nos da mucho gusto que hemos acompañado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y quedamos en la mejor disposición también de seguir colaborando con ustedes. Dentro de la universidad, dentro de la UNAM, pues también ha sido lento también la adopción del OMP. Debo de decir que la UNAM siempre lo digo, porque pueden decir, pues ¿cómo que en la UNAM no avanzan rápidamente? Justamente la grandeza de la UNAM en número y en tamaño hace que se compliquen de repente las cosas para poder implementar herramientas de forma generalizada a nivel institucional. Por eso es que a veces nuestro avance dentro de la UNAM es un poco más lento. Tenemos escasamente 3 equipos editoriales, y me refiero a 3 equipos editoriales, hablando de esto, cada instituto, centro de investigación, escuela o facultad, tienen sus propios equipos editoriales. Si bien en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial somos la entidad centralizadora que apoya a todas las unidades editoras dentro de la UNAM, en cuanto a capacitación, en cuanto a la instalación de este tipo de herramientas, en cuanto a la configuración y puesta en línea y el desarrollo del diseño gráfico, de la identidad gráfica para este tipo de herramientas. Estoy hablando del OJS, nada más ustedes échenle cuentas a 140 revistas de la UNAM, ¿no? Y esto se replicaría entonces para la instalación y uso de WMT, estaríamos hablando de 120 unidades editoras, entre, como les digo, institutos, escuelas y facultades y direcciones generales, pues entonces va a ser una labor todavía, yo creo que lenta, en cuanto a el convencimiento de que usen esta plataforma, en cuanto a la capacitación y la profesionalización de los equipos editoriales, y en cuanto a que, pues de verdad también lleguemos a capacitar a todos los técnicos para facilitar entonces o para agilizar la instalación y el uso de esta plataforma.
Si bien capacitamos en el OJS, en el OMP, pues también ofrecemos otro tipo de capacitaciones que van ligadas con la visibilidad de la información, el marcado en XML, ¿no? Los derechos de autor, el uso de estrategias, más bien la implementación de estrategias de visibilidad. Todas estas herramientas o estas capacitaciones que damos, las damos orientadas a que tengan, se vean plasmadas en la instalación y en el uso de estas tecnologías. No es fácil, Guillermo. Lo has dicho así, tú, no es sencillo. Por ejemplo, ahorita, si me permites contribuir a lo que estás comunicando, cuando hablas de la complejidad de la UNAM y del equipo reducido de trabajo editorial que se tiene para atender esa gran diversidad que tienen ustedes de publicaciones, creo que es una situación que compartimos en todas las universidades en el país, en el sentido de que tenemos poco recurso humano para dar respuesta a toda esa necesidad que tienen los autores de publicar. Pero creo que aquí podemos también destacar, Guillermo, Gubisha y Alejandra, esa ventaja que tiene el uso de estas plataformas digitales, el OJS y el OMP, de que compartimos ya responsabilidades, porque la cosa no se queda aquí nada más en el equipo editorial, sino que ahora incluso se vinculan y se involucran los autores. Voy a compartir, y aquí dando pie, Guillermo, para que nos platiques sobre esta participación desde los autores, dictaminadores y ya todas las personas que están involucradas en el proceso editorial, cómo tenemos ya responsabilidad en esta participación. Pasó hace poquito aquí en el Departamento Editorial de la Autónoma de Aguascalientes, es algo insólito, ¿no? Llega un maestro y nos pregunta que si ya tenemos el DOA de sus publicaciones, ¿no? El DOI de sus publicaciones, que es ese número de identificador de tanto de autores y de la institución. Y entonces, pues, nos quedamos así sorprendidos de que, perfecto, ya están viendo las ventajas, ya están viendo los autores las ventajas de trabajar en el OMP. Platiquemos de esta, digamos, responsabilidad y este involucramiento de todos los actores en el proceso, Guillermo. Sí, Marta, pues ha sido nuevamente paulatino el avance, pero con muchas ganas y esfuerzo hemos ido avanzando a que de estas 140 revistas, al menos el 50% ya utilicen la plataforma del Open Journal System realmente al 100% en sus procesos editoriales, ¿no? Desde luego que esto implica que tengamos equipos editoriales más completos, ¿no? Porque si no, si solamente tenemos al editor en jefe y al editor técnico, pues entonces el editor técnico va a tener que hacer muchas funciones dentro de la misma plataforma, ¿no? Sí, efectivamente, se requiere que los equipos editoriales, en la medida de lo posible, sean robustos, que sí tengan los roles y los perfiles, ¿no?, colaborando dentro del equipo editorial. Es que sí, es decir, que sí tengan a su maquetador, que sí tengan a sus editores de secciones, que sí tengan a sus correctores de estilo, ¿no? Eso sería lo importante, y creo que es una labor que hacían nuestras autoridades en nuestras universidades. Es algo que se debe de considerar muy fuertemente, el robustecimiento de nuestros equipos editoriales para tener una mayor ventaja y posicionamiento de nuestras publicaciones. Eso es un dato que hemos visto y estamos haciendo por ahí un estudio ya más preciso, ¿no? Porque es muy fácil de verlo a simple vista. Dentro de nuestra universidad, las revistas que mejor están posicionadas, ¿no?, son aquellas que tienen equipos editoriales más consolidados. Claro. Que no han hecho rotación de personal. Es decir, que han venido capacitándose y se han formado a lo largo del tiempo con las herramientas adecuadas para poder realmente impulsar su revista. Las revistas que no tienen ese empuje, ese despegue,
pues son las que siempre están con dos personas trabajando y que constantemente están teniendo rotación, ¿no? Así como capacitaste a esas dos personas, al año que sigue ya se fueron y entonces empieza a ser mal. Así es. No se puede avanzar así, y así pasa también en las unidades editoras donde se publican los libros universitarios. Debemos de fortalecer nuestros equipos editoriales. Así es, Alejandra. Claro, sí, bueno, totalmente de acuerdo con Memo, es necesario, y creo que también la implementación de estos proyectos empuja un poco, ¿no?, que las universidades, bueno, las instituciones empiecen a darse cuenta de las ventajas y entonces se empiecen a crear estas nuevas figuras, que se empiecen a preocupar un poco más por la profesionalización y que esto pues bueno, nunca se va a homologar por completo porque cada institución y cada revista tiene una realidad pues completamente diferente, pero creo que hasta la fecha ha sucedido un fenómeno muy interesante para resolver esta necesidad de a lo mejor que tenemos sobre todo en la región, y es la formación de comunidades. Y creo que el lanzamiento de este portal de OMP de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es justo un ejemplo de eso, ¿no? Era primero las revistas aisladas que se convirtieron en la comunidad de la red de revistas, que después comenzó a colaborar con la red de revistas de la UNAM, la Rediera, y entonces comenzamos ahí a hacer una, pues sí, a tener una retroalimentación en capacitaciones, en procesos, en buenas prácticas, y pues va creciendo, ¿no? Entonces, así mismo la red de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha participado con otras redes como la de, o bueno, con otras instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, acaban de participar en la Universidad de Rosario, en FIL Bogotá, y entonces se va haciendo redes colaborativas importantes a nivel institucional, pero también nacional, pero también interregión, ¿no? Y entonces creo que esto, digo, no quita que se necesiten equipos preparados, robustos y profesionales para impulsar estas iniciativas, pero también pues es un fenómeno interesante, ¿no? Que está pasando y que ha sido una buena solución hasta el momento. Entonces, no digo que no se necesite, pero tampoco me gustaría que alguien que viera esta presentación dijera, es que si mi revista no tiene un super equipo, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Porque es gracias al trabajo de la comunidad que estas iniciativas crecen y se impulsan. Al final, el mismo Public Knowledge Project, PKP, pues se basa en el desarrollo de la comunidad. Es importante para nosotros que los usuarios retroalimenten, participen en los foros, estemos teniendo estas conversaciones para mejorar las plataformas y las prácticas. Y creo que eso es pues interesante. Adelante, Gubi. Y bueno, yo para cerrar con las ideas que están compartiendo sobre lo que habla Marta de la corresponsabilidad de todos los participantes en el proceso y el uso de la plataforma para hacer comunidades, creo que una de las grandes ventajas es, primero, que los alcances de las editoriales, de los equipos editoriales, se potencializan porque ya cualquier persona, la plataforma da la oportunidad de revisar cuáles son las políticas editoriales de esa casa editorial, y entonces los autores pueden tomar decisiones si realizan o no el envío de sus materiales. Además de que la misma plataforma también lo involucra en que al hacer el proceso tiene que hacer un listado de declaraciones que tiene que ver con que los materiales sean originales, que los materiales no estén postulados en otras instituciones, en fin, se va pues generando lo que dice Marta, la corresponsabilidad, pero también se va ampliando los alcances. Y la generación de buenas prácticas, Gubisha, y Guillermo y Alejandra, porque eso es lo que finalmente permea, es decir, cada institución tendrá sus políticas editoriales, pero lo que está prevaleciendo es lo que se comparte, es que sí debemos seguir una serie de buenas prácticas para garantizar la calidad de nuestros procesos, ¿no? Y que eso finalmente incide en que, para allá vamos también antes de cerrar la presentación,
en que el OMP ahora también tiene la capacidad de crear índices en donde podamos estar inscritos en las universidades, ¿no? Igual que lo hace las revistas en el OJS. Pues sí, efectivamente, creo que mencionaste algo súper importante y es uno de los primeros pasos en la configuración de este tipo de herramientas, ¿no? Tanto en el Open Journal System como en el OMP, lo primero que hay que configurar son las políticas editoriales, ¿no? Las normas para los autores, cómo va a operar toda tu revista o tu editorial, ¿no? Eso es lo primordial para que entonces realmente sí podamos tener pues un portal que exprese las buenas prácticas de nuestros equipos editoriales y con ello entonces dar la confianza hacia los autores y hacia los lectores para que nuestros contenidos realmente puedan ser leídos, puedan ser consultados y desafortunadamente todavía pues citados para tener presencia dentro de los principales índices, ¿no? De información a nivel internacional, nacional e internacional. Bien, pues creería que esto viene a cerrar la idea con la que inicié la conversación, en el sentido de que si antes los autores querían que el departamento editorial institucional hiciera libros de autor, es decir, a gusto personal, pues ahora ya se está cayendo en la conveniencia de que esos libros, esas publicaciones estén normados y conformando un catálogo que tiene unas colecciones específicas. ¿Por qué? Porque eso significa que el trabajo editorial está sistematizado con la intención de lograr esa visibilidad de un cuerpo, de un trabajo organizado hacia afuera, ¿no? Creo que eso es lo importante. Mubi, ¿tienes algo que decir a esto? ¿Tienes algo que agregar? Pues solamente concluir con la idea de que todos estos años, como decía Memo, desde el 2019 hasta el día de hoy, hemos estado trabajando justo en la incorporación de todas esas prácticas, todas esas buenas prácticas. Y siempre pensando pues en la posibilidad de que los libros que son editados desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues tengan incorporados todos los criterios de calidad con los cuales puedan ser candidatos a ingresar a estas bases de datos, a estos sistemas de información y que bueno pues también puedan tener la calidad en cuanto a las investigaciones y a los conocimientos que se puedan difundir a la comunidad, que es una de las pues, obligaciones, digamos, de las responsabilidades que tenemos como institución pública. Y yo nada más quisiera agregar, no sé, Bubi, tú vas a dar la pauta, pero yo sí quisiera agregar y el reconocimiento y el agradecimiento a nuestros autores institucionales que dan el voto de confianza al departamento editorial de esta universidad para que juntos conformemos este catálogo. Y ahora ya queda claro nuevamente que en el sitio editorial.ua.mx va a estar alojado el catálogo histórico, es decir, aquel que estaba con múltiples vistas, múltiples facetas, y en el OMP estamos conformando, bueno, estamos inaugurándolo con los libros en acceso abierto, pero iremos ahí conformando también una gestión editorial coparticipativa entre todos, es decir, desde los autores, dictaminadores y nuestro equipo editorial. Es un reconocimiento y es un agradecimiento que yo quiero externar a nuestra comunidad universitaria por la confianza que nos han dado, ¿no?, en todos estos años. Listo, pues entonces ya si, no sé si alguno de nuestros invitados, Alejandra o Guillermo, quisiera compartirnos alguna idea de cierre para poder concluir la presentación. Bueno, yo solamente me gustaría reiterar mi felicitación a la maestra Marta Gubisha y a todo el departamento, a todos mis amigos y maestros del departamento de editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por esta iniciativa, por este trabajo de años, y pues porque seguramente este es el primer
escaloncito de un gran trabajo que viene con las publicaciones de la universidad. Entonces, pues nada, muchas gracias por invitarme y yo feliz de estar aquí con mis maestros. Bueno, me sumo a la felicitación y el reconocimiento de Alejandra hacia el equipo editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Marta, pues siempre tu apoyo, tu esfuerzo, tu empuje hacia todo el equipo, pues se ve reflejado en este tipo de logros ahora con el portal de libros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, quedamos en la mejor disposición de seguir colaborando en tareas como esta, con toda confianza. Desde este lado tiene nuestro apoyo. Te lo agradezco mucho a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué más acompañamiento, qué más colaboración podríamos desear? Muchísimas gracias, Guillermo. Gubisha, pues ya nada más, si me permites invitar a quienes nos siguen a que consulten el programa de esta 23ª Feria del Libro Universitaria, que lo consulten en editorial.ua.mx y que nos sigan y nos den like, nos compartan con sus amigos, sus amistades, para llevar a cabo esta difusión de nuestros libros. Muchísimas gracias. Buen día.